Amigos, otra vez quiero volver al tema del tantra y el ajedrez porque es el aspecto fundamental, es el aspecto básico que diferencia a la sexología de la India de la sexología de Oriente. Porque en Oriente, que Oriente es donde ha nacido verdaderamente el ajedrez ha nacido en la India, y en la India hay una concepción ajedrecística de la sexualidad, que no quiere decir una concepción fría, quiere decir que cada paso, quiere decir que cada momento es de alguna manera pensado, planificado, hay una estrategia, hay una táctica, hay toda una manera de trabajar la sexualidad que en Occidente está totalmente negada. Porque en Occidente se piensa tontamente que el hombre y la mujer nacen sabiendo cómo es la vida sexual. Se exige que un chico de 18, 20, 21 años sepa cómo actuar en la vida sexual sin un maestro, sin una enseñanza. Y eso es justamente lo que viene a llenar el tantra. Si tenés un síntoma sexual, un maestro te va a enseñar táctica, te va a enseñar estrategia, te va a enseñar el arte de la guerra de las flores para saber enfrentarte con la mujer, hacerla disfrutar a ella y disfrutar vos. Entonces ya sabés, saber ajedrez es un muy buen paso para curarte de tu eyaculación precoz.